sean muy bienvenidos a un video más de tu canal El Salvador Drone. Mi nombre es Walter Herrera y nos encontramos acá en el centro histórico para ver cómo va la construcción de la nueva calle, lindísima, también la construcción de las jardineras y luego pues viene la siembra de los árboles de Maquilisgual. Si eres nuevo a este video, pues te invito a que te suscribas y estás ayudando a este salvadoreño a poder seguir creando este tipo de contenidos. ¡Veamos las imágenes, jóvenes! Bueno, vamos en la avenida Cuscatlán, exactamente al sector occidente de la biblioteca Binaez. Tal como se ven en las imágenes, amigos, así se van haciendo las jardineras que se están colocando alrededor de la Binaez. ¿Y quieren ver cómo es que va a quedar esto? Bueno, vean esta imagen. Bueno, así, sencillamente espectacular. Bueno, la visión del presidente definitivamente es embellecer por completo todo el centro histórico junto con la alcaldía de San Salvador y de parte del gobierno por medio de la DOM, que es la Dirección de Obras Municipales. Vean cuántos alumnos pues para visitar la Binaez. Pero en este vuelo quiero aprovechar también pues para que vea cómo va de adelantado la calle que está frente a la biblioteca. Mis palabras ahorita salen definitivamente sobrando. Veamos las imágenes. Bueno, por cierto, son tres turnos los que hay. Hasta en la noche también pues se trabaja. Todo apunta de que esto estaría terminando a este sector de acá a finales de mayo. Ustedes ya sabrán por qué. Así que bueno, vean qué preciosidad, pues tanta gente trabajando, muchas fuentes de empleo. Eso significa familias asegurando su bienestar, su alimentación, etcétera, etcétera. Tal como les he dicho en las transmisiones en vivo, pues definitivamente las jardineras estarán llenas de flores y en medio estarán los árboles de Maquilisgual que el presidente Nayib Bukele ha mandado sembrar. Lindísimo, time lapse, buenísimo. Y hoy sí, una toma definitivamente cenital. Acá sí podemos ver perfectamente con este tipo de vuelo, incluso el diseño. Esto no se pone al azar, amigos. Esto está definitivamente bien calculado para embellecer, pues, el centro histórico de San Salvador. Y aquí con un trailer rodeando por completo la biblioteca. También se está interviniendo y se va a intervenir toda esta. Esta es la Rubén Darío, estimados amigos, que vamos de occidente hacia oriente, en el sentido hacia la Catedral Metropolitana y a la par, por supuesto, del Palacio Nacional. Acá hay algo importante que ya vamos a ver más adelante. Bueno, lo otro es que, si ya se dieron cuenta, acá es otro diseño, por supuesto, porque se encuentra ubicado en otro sector. Pero que está quedando bonito y espectacular, eso sí, amigos.
también va súper bien adelantado, todo según lo planeado. Y por supuesto, mis huesos. Bueno, ya que estamos en este sector, vean la parte de acá, cuánto salvadoreño se mueve hacia la biblioteca. Es increíble. Esta es la futura plaza universitaria. Vean cómo va esto. Esto fue grabado, amigos, el viernes 26 de abril. O sea, ayer, viernes 26 de abril. Pienso estrenarlo hoy sábado, 27 de abril. Ahí están todos los cimientos y las bases súper bien hechas. Y donde empieza la parte, pues considero yo la parte más fácil. Y lo más difícil ya está hecho. Y vamos a aprovechar este vuelo para enlazarla con este sector también, que es un punto estratégico de turismo, que es el kilómetro cero. Ahí lo tenemos. Catedral Metropolitana, registrándola. Y acá vamos siempre en vuelo a retroceso, acá sobre la avenida Cuscatlán. Bueno, yo me siento definitivamente muy contento y muy feliz. Vean este sope, que ahí lo tomamos. Vamos a ligar la toma con las palomas de Castilla, que saben estar en las plazas de todo El Salvador. Miren la señora espantándolas, la niña pues disfrutando estos animalitos. Que por cierto, quiero aclararles que fíjense que estos animales producen enfermedades, por eso es que prohíben darles de comer por las enfermedades. Hoy sí, aquí podemos ver más detenidamente pues la fluidez a las personas que van hacia el lado de San Jacinto y las que también ingresan a la Biblioteca Nacional de El Salvador, Binaes. Les decía que me siento muy contento definitivamente porque la apuesta del gobierno junto con la alcaldía de San Salvador definitivamente lo están llevando a El Salvador a otro nivel. Y lo más importante, amigos, las obras se están viendo. Lo que están viendo ustedes, pues, es el resultado, pues, de también, pues, que nosotros aportamos los diferentes impuestos, ya sea para la alcaldía o para el Estado salvadoreño. Y al principio del video, pues, yo les decía, amigos, de que esto apunta de que tendría que estar terminado a finales de mayo. Recuerden que se nos viene. Se nos viene un gran evento con nuestro presidente Nayib Bukele. Muchas gracias por ver y comentar. No se te olvide darle like al video. Y si no te has suscrito, en este momento es muy importante que me apoyes. Nos vemos en la próxima, amigos.